Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. 3, 2, 1. Amigos de América Latina, le invito en esta melodía a la gente bonita, tan llena de vida, que nunca se da por vencida. Es tiempo de ir a otro nivel, de escalar. No sigas siendo el mismo, evoluciona. Evoluciona. Volaré. Con el mismo pensamiento y la misma rutina, seguirás estancado en el mismo lugar. Una nueva actitud te lleva a evolucionar. Arriésgate. Con fe, todo es posible. Evoluciona. Evoluciona. Buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Dios les bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en esta hermosa mañana? Me da mucha alegría estar de nuevo con ustedes a través de 89.7 FM en esto que se llama Evolución. Así que aquí estamos rápidamente contigo y queremos saludarte, queremos saber de ti. Vamos a mandar rápidamente un aplauso para todos aquellos que nos están escuchando en esta mañana. Rápidamente un aplauso para todos ustedes. Qué bueno que siguen la señal, qué bueno que siguen la frecuencia. Les mandamos bendiciones en esta mañana. Les mandamos saludos. Ustedes que se pegan ahí con nosotros a escucharnos, que siguen de frente este programa a través de las redes sociales, a través de la frecuencia 89.7. Bueno, ya van a empezar a llegar los mensajes. En un momento más les voy a dar las líneas en cabina. Recuerda que estamos listos para servirte. Hoy es un gran día. Hoy tenemos cosas impresionantes para ti. Hay una sección que seguramente te va a llamar la atención en este día. Pero es importante que participes. Mire, hoy vamos a presentar algo que se llama Casos de la Vida Real. Como dije, Casos de la Vida Real. Va a estar impresionante. Vamos a tratar con un personaje que se llama Manuel. Manuel, mejor vamos a dejar que escuches el audio en un momento más. Síguenos entonces de cerca, quédate con nosotros. Hoy estamos haciendo algunas cosas aquí con... Un poquito más arriba, gracias. Gracias. Estamos haciendo maravillas aquí con Adrián. Queremos hacer radio, queremos pasarla excelentemente bien. Recuerda el mensaje para... la línea de mensajes. La línea de mensajes 9932-611448. 9932 611448, sí se puede, eso es. Vamos a mandarle un aplauso a Adrián, de verdad que qué buena onda, un aplauso para Adrián. Súbele un poquito más, porfa, gracias. Una ovación para Adrián ahí, hombre. Ya decía yo que las canas no eran gratis, ¿verdad? Algo tenía que salir de esa cabecita, por ahí nos está implementando los audífonos, estamos escuchándonos en tiempo real y bueno, también estamos saliendo con música, estamos saliendo con los fondos aquí ya que queremos compartir contigo. Anota por favor la línea en cabina, quiero recibir la primer llamada al aire en esta mañana, es 01-99-33-13-92-76, voy a repetirlo, 01-99-33-13-92-76, si nos hablas de algún municipio. Y si estás aquí en la ciudad, es Sinlada, ¿verdad, Adrián? Si están aquí en el centro, Sinlada, ¿o es igual con Alada? Normal, sería entonces 3-92-76. 3-92-76, si estás aquí en la ciudad de Villahermosa, 3-92-76. Y si estás en algún municipio, marca 01-99-33-13-92-76. Quiero recibir la primer llamada en este momento, así que ponte las pilas, ánimo. Vamos a estar metiendo premios, vamos a estar metiendo regalos y siempre la palabra de reflexión para ti al final. Saludos también a nuestro hermano Gabriel Cervantes, que hoy también nos acompaña aquí en la cabina. Gracias a nuestros patrocinadores que está por ahí
Prácticamente Idea Nación Santa nos patrocina allá en carretera Buenavista, La Isla, kilómetro 22.5. Y también está con nosotros Producciones MJ, ¿sí? La casa productora que está lanzando este proyecto al aire. Sí, necesitas jingles, campañas publicitarias, spot para perifoneos, para radio, spot políticos, videos, drones, bueno, muchas cosas podemos hacer, lanzamientos de marca. Ponte en contacto al 9932-611448. Mando saludos para nuestro amigo y hermano Pozo, sí, que es el mero mero ahí en Aquatech Solutions, que por cierto lo noté contento el día de ayer y me llevé una sorpresa ayer, Gabriel, hermano Gabriel. Fuimos allá con Tuga, uno de nuestros patrocinadores en la lavadora, y apenas pude verle la cabecita a nuestro amigo Luis. Tenía eso hasta fuera de clientes esperando, le dejaron la llave, tenía lleno el lugar de la lavandería de autos Tuga. La verdad que te dan un servicio express excelente, te pulen el carro, las vestiduras te las lavan, bueno, te dejan eso como nuevo, el auto como nuevo. Así que vamos a mandarle un aplauso a nuestros amigos de allá de Tuga, porque se la están rifando con... nosotros aquí en Evoluciona. Y qué decir de Pollería El Amigo 1, qué decir de Pollería El Amigo 1 y 2. La verdad que esa gente ayer le echó lonjita al asunto, le puso un poquito de grasita al asunto el día de ayer. Así que mandamos bendiciones, gracias por escucharnos, gracias por estar conectados con nosotros. Así que recuerde la línea 01 99 33 13 92 76. Escríbanos, pásesela contento con nosotros, anímate. Tengo ya mensajes aquí. Dice, ¿qué número, pastor? Es que no la escuché. Bueno, el número directo a la cabina, Daniel, es 3-92-76 desde el centro de Villahermosa, Tabasco, ¿sí? Desde el centro, ¿perdón? 313, ok, 313-92-76, gracias. 313-92-76, número en cabina directo, 313-92-76, ok. Desde el municipio, 01-99-33, ¿estoy bien? 13-92-76, así es, correcto, toda la línea, Adrián. ¿O me estoy dando un número de más? Bueno, esa es la línea. Muy bien. Ya está Daniel ahí directo. 39276 desde el centro de Villahermosa. Tengo terminación. Déjeme decirle rápidamente. 2986 dice: buen día, saludos para mi familia que estamos escuchando. Dios te bendiga. Soy José Alfredo desde Nacajuca, Mazatiúpa, Tabasco. Un aplauso hasta Nacajuca. Muy bien. Aplausos para mi gente bonita que ya está conectada, escuchándonos. Está ahí poniéndole alegría esta mañana a su vida. ¡Qué bien! ¡Excelente! Otro mensaje más que nos está llegando. Eric Ventura, saludos, escuchando la radio. ¡Eso es! ¡Muy bien, Eric! ¡Saludos para ti! Dice, muy bien, saludos para Cielo, la chica MJ que nos está escuchando. Estamos escuchando a todo volumen la estación, dice Mauricio Cajija. Estamos escuchando a todo volumen, Evoluciona. Muy bien, eso es. Mauricio, a ver qué día te descuelgas por acá. Un saludote. Dice, excelente éxito, Pastor Pepe, nos dice nuestro amigo y Pastor Mike. ¿Sabe dónde nos está viendo Mike? Allá en Palenque, Chiapas. Van los saludos hasta Palenque, Chiapas. Muy bien. Eso es. Ok, recuerdo rápidamente lo siguiente. Ponga atención. Para el Facebook, nos vas a ver en Facebook en XHBX 89.7 FM, diagonal La Grande de Tabasco, diagonal TVX Noticias. Ahí nos vas a estar viendo por Facebook. Escríbenos. Por ahí nuestra amada pastora Silvia nos va a estar viendo. Yo ahorita no me he conectado, pero me voy a conectar para estar viendo qué está pasando ahí en el Facebook. Muy bien. Saludos a Jessy del Barrial. Muy bien. Cabina. Cabina. Líneas en cabina. 313-9276. Te pongo ahí rapidito. 313-9276. Creo que tengo una llamada ahí. Rapidísimo. Vamos a dar un aplauso. Buenos días. Hola, hola. Bueno, ¿quién habla? Soy Mauricio Cajija. ¡Mauricio Cajija! Aquí estamos escuchándolo. Aquí se escucha todo el volumen aquí por la casa. Aplausos, ahí le subimos al fondito. Tenemos una fanfarria para Mauricio Cajija.
Muy bien. ¿Dónde nos escuchas, Mauricio? Ahorita estoy aquí en la casa, Ranchería Buenavista. Desde Ranchería Buenavista, Buenavista, Buenavista. Dime cómo se está escuchando el programa por allá. Aquí se está escuchando con todo, Pastor. ¿En serio? Muy bien. ¿Te gusta? La señal llega bien y se escucha bien todo. Nítida, clarita. Muy bien, muy bien. Oye, hoy quiero desafiarte ahí con el asunto de casos de la vida real, una sección que vamos a lanzar el día de hoy. ¿Y sabes qué? Pobre Manuel. Manuel está pendiendo de un hilo, Gabriel. Está en una empresa exitosa, pero de repente la empresa se ve ahí medio patas para arriba y ¿sabe qué? Está pendiendo de un hilo. ¿Cómo lo ves, Mauricio? Está bien, Pastor, muy bien. Sí, ya estuve escuchando el tema hace ratito. Ah, muy bien. Ahí okay. Pues van, no van a invitar a Silvia Pinal igual. Vamos a ponerte, a ver qué te pongo, esto. Muy bien. Ok, tengo, dice, ahí esperamos, dice la de Me Agrada. Ah, claro que sí, nada más que la remastericemos, la vamos a lanzar. Tengo 5839. Un mensaje, gracias Mauricio, bye. Ándale, Pastor, Dios lo bendiga. Hasta luego. Dice, muy buenos días, saludos a mi hermoso hijo José del Carmen. Yo creo que me fui. Hola, hola. ¿Sigo ahí? ¿Sigo ahí? ¿Dónde estoy? Ok. Dice, muy buenos días. Saludos a mi hermoso hijo José del Carmen Obando Jiménez, que cumple años mañana miércoles, dice, su mayoría de edad de parte de su madre Guadalupe. Sí, saludos pues, bendiciones hasta allá. Y otra llamada más, quiero recibir otra llamada más. Recuerda, si me llamas de algún municipio, a ver Adrián, corrígeme si lo digo bien, 019933 y luego sería 39213. 139276, repito, para municipios, 019933 139276. Ok, ya escuchaste, esa es la línea para marcarnos de un municipio. Si nos vas a marcar desde el municipio de Centro, donde estamos transmitiendo en vivo y directo a través de 89.7, tienes que marcar el 313-9276, ¿ya? 313-9276. Una más porque quiero lanzar la sección ya al aire para que sepa de qué estamos hablando en esta mañana, en este caso de la vida real. Y no tiene nada que ver con Silvia Pinal, pero la vamos a lanzar un día de estos. Mauricio, saludos a Pepe Cajija también por allá. Creo que vamos a ir a escuchar la sección. Vamos a subirle volumen para que suene bonito por allá. Ponga atención, usted tiene que participar. Se valen los mensajes, se valen las llamadas, se valen los mensajes de texto. Ponga atención a esto. Evoluciona. Están a la vista de todos y cada uno da su opinión porque son casos de la vida real. Evoluciona. Manuel es un hombre responsable en su trabajo. Siempre llega a tiempo. Su jefe ha estado muy contento con su desempeño y esfuerzo, pero desafortunadamente la empresa está pasando por un mal momento y el dueño se ve en la necesidad de despedir parte de su personal. Cada vez que suena la puerta de la oficina y la voz del dueño, saben que alguien puede ser despedido. Hace unos días, la puerta se abrió. Y la voz del dueño sonó diciendo, Manuel, pase a mi oficina. Todos los compañeros quedaron atónitos, pensando cuál sería el desenlace. Después de un rato, Manuel salió y dijo, no me esperaba esto. ¿Qué pasó, Manuel? Dinos, ¿qué pasó? Pues, me... ¡Wow! ¿Qué cree que va a suceder con Manuel? ¿Qué cree usted que va a suceder con Manuel? ¿Qué cree que va a pasar? Escríbanos, ¿lo van a despedir? ¿Qué será que va a suceder con Manuel? Escríbanos 9932-611448 o llámenos al 313-9276 desde el centro
de Villahermosa, municipio de Centro, o bien, escúcheme, si nos habla de municipio, marque la Lada 019933-1392-76. Por favor, suene la llamada. ¿Qué cree que va a suceder con Emanuel? Vamos a trabajar aquí con el pensamiento, con la mente. Saludos para Eleazar Leiva, nuestro amigo y hermano. El Señor te bendiga, amigo consiervo y colega. Felicidades por Evoluciona. Saludos para tu familia y todo tu equipo de trabajo. Un abrazo, saludos, bendiciones. Dice, excelente. Gracias, mi amigo y hermano Leiva. Ok, ahí tengo la pregunta en el aire antes de ir al corte. Ahí tengo una llamada más. Tengo una llamada que está llegando a la línea en este momento. Un aplauso para esas llamadas, por favor. Hola, hola. Bueno, ¿quién habla? Jessy de acá del Barrial. ¡Aplausos para Jessy! ¿Cómo estás, Jessy? Muy bien. Ok, ¿qué crees que va a suceder con Manuel, Jessy? Que lo van a dejar en la empresa. ¿Por qué crees que lo van a dejar en la empresa si la cosa está que arde ahí? Porque Manuel es un hombre justo y responsable. ¡Wow! Bueno, esa es tu opinión, esa es tu opinión. Vamos a ver el desenlace más adelante porque esto se está poniendo bueno. Manuel, escúchame, dice ahí en la narración que cuando el jefe abre la puerta, el dueño de la empresa, y llama a la gente, seguro que es una cabeza que va a rodar ahí, ¿eh? ¿Estás oyendo, Jessy? Sí. Ok, ¿qué le mandas a decir a Manuel en esta mañana? Que no se ponga nervioso y tranquilo. Te está escuchando allá por la manga 3. Okay. Muy bien, Jessy. Dios te bendiga. Saludos, saludos. Ok, Dios te bendiga. Bye. Ok, tengo aquí a Mauricio que me dice lo siguiente. Recuerde, línea en cabina. Tiene que abarrotar las llamadas. 313-9276 y 019933-1392-76 de este municipio. Manuel se empeñaba en su trabajo. Era honrado. Me imagino, dice, que su patrón le subió el puesto. ¡Wow! ¿Qué pasa con este hombre? ¡Un aplauso! Bueno, eso es lo que piensa Mauricio Cajija. Una llamada más y voy a hacer una pausa, por favor. Una llamada más, solo voy a esperar tu llamada. Quiero agradecer a nuestros patrocinadores. Y ya sabes, si necesitas un perifoneo, si necesitas un spot para radio, si quieres patrocinar este espacio, ponte en contacto al 99-32-61-14-48, ¿sí? 99-32-61-14-48. Dinos también a través de un mensaje cómo nos estás viendo en Facebook. Ahora me voy a conectar en la pausa y recibo una llamada más. Estoy esperando la llamada, rapidísimo. La cuenta regresiva está ahí. Recuerda la línea 313-9276 y de municipio 019-933-13-9276. Antes de ir al corte, espero la llamada rápidamente. ¿Qué crees que va a pasar con Emanuel? De hecho, voy a dejarte primero el audio de Emanuel y después ligo el corte y nos escuchamos aquí de vuelta. ¿Sale? Vamos a escuchar qué onda con Emanuel. Están a la vista de todos y cada uno da su opinión porque son casos de la vida real. Evoluciona. Manuel es un hombre responsable en su trabajo. Siempre llega a tiempo. Su jefe ha estado muy contento con su desempeño y esfuerzo, pero desafortunadamente la empresa está pasando por un mal momento y el dueño se ve en la necesidad de despedir parte de su personal. Cada vez que suena la puerta de la oficina y la voz del dueño, saben que alguien puede ser despedido. Hace unos días, la puerta se abrió. Y la voz del dueño sonó diciendo, Manuel, pase a mi oficina. Todos los compañeros quedaron atónitos, pensando cuál sería el desenlace. Después de un rato, Manuel salió y dijo, no me esperaba esto. ¿Qué pasó, Manuel? Dinos qué pasó. Pues, me... Bueno, vamos a ir a una pausa. Ahorita regresamos. Ahí quedó. Escucha bien qué onda con Manuel. Voy a mandar los patrocinadores en un momento más. Y quiero que sigas de cerca la transmisión porque esto se está poniendo
Muy bien, la verdad que ya tenemos mensajes, tenemos llamadas dando opinión, pero ahora vamos a un corte, yo regreso. Evoluciona, avanza, actívate, Dios abre puertas, anímate, a tu día ponle fe, evoluciona. En cualquier momento puedes disfrutar de un delicioso pollo asado a la leña, costillas, chicharrón y cascarita de Pollería El Amigo 1 y 2. Acompañado de su tradicional salsa verde, frijolitos fritos, arroz y su chile toreado. Visítanos y no olvides preguntar por el paquete de promoción del día. Haz tu pedido, no importa dónde estés, seguro te llega. 9931-496118, Pollería El Amigo 1 y 2. Te espera en la isla, frente a la gasolinera y la autopista La Isla Cunduacán, por el puente peatonal. Pollos, no palomas. Oye, ese carro ya necesita una lavadita. Se ve opaco y tiene mucho polvo. Autolavado Tuga te ofrece lavado, aspirado, encerado express. Precios especiales para autos pequeños, lavado y aspirado, lavado de vestiduras, pulido y encerado por solo 600 pesos. Además, precios especiales en el lavado de su auto a personas de la tercera edad. También lavamos, pulimos y enceramos tu moto por solo 100 pesos. Autolavado Tuga, te esperamos en Colonia Nueva Villahermosa, entre calle Alfonso Taracena y Álvaro Obregón. Autolavado Tuga, la personalidad de tu auto habla bien de ti. Aquatech Solutions, mantenimiento y ventas de equipos para tratamientos de agua y bombeo, bombas de superficie, presurizadores, tanques y válvulas, fabricación de plantas purificadoras de agua, fabricación de ósmosis inversa. Distribuimos las mejores marcas: Aquapac, Spa, Hidrocontrol, Altamira, Puricor, Pentair, Eureka. Contáctanos 9931-251368, 324-5948 o www.aquatechsolutions.com.mx o visítanos en Juan Álvarez número 609, Colonia Centro Villahermosa, Tabasco. Aquatech Solutions. Aquatech Solutions. 2-2, ok. Evoluciona, avanza, actívate, Dios abre puertas, anímate, a tu día ponle fe, evoluciona. Evoluciona. Nos puedes ver y escuchar. Nos puedes ver y escuchar donde quiera que estés. Búscanos en la frecuencia 89.7 FM. Búscanos en internet. www.grupovx.com. Búscanos en Facebook. XHVX 89.7 FM. La Grande de Tabasco. O descarga la app Grupo VX. Y síguenos. Evoluciona. El cambio llegó a tu vida. Entonces
valentía respondo. Esta es la noticia. Si hay algo que me asfixia, sé que te tengo a ti, tú eres mi sol de justicia. Del corazón, has hecho el mal de lejos y discierno su intención, lo cual me hace continuar con mucha precaución. No quiero equivocarme cuando esté decidiendo, quiero cumplir mi meta, quiero seguir creciendo, sin que me contamine con lo que determine, seguir hacia adelante y no mirar por donde vine. Tomé una decisión que a mi vida renueva, la cual borró el pasado, tengo una vida nueva. Por eso ante los vientos no me escondo en una cueva, sino levanto vuelo aunque truene y aunque llueva. De mi naturaleza, yo sé que fui llamado. Por eso si fracaso no me quedaré sentado, sino que con la fuerza de aquel quien ha llamado, sigo la travesía hasta que haya terminado. Evoluciona, avanza, actívate, Dios abre puertas a mí. Canal TVX, una televisión diferente. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBXTabasco. Y en Instagram como Grupo BX-Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco, 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1:30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. ¿Qué tal, amigos? Es un placer saludarles. Yo soy Yolanda Trujillo, su amiga de siempre, con sabor entre mujeres, belleza, moda, alegría, música, reflexiones, poesía, canciones, todo. Todo lo que usted quiere, este programa lo tiene y lo seguirá teniendo. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde. Yo le invito para que esté con nosotros diariamente. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Grupo BX presenta De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, la grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación.
Comunicación Total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. Está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde en tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado. En cualquier momento puedes disfrutar de un delicioso pollo asado a la leña, costillas, chicharrón y cascarita de Pollería El Amigo 1 y 2, acompañado de su tradicional salsa verde, frijolitos fritos, arroz y su chile toreado. Visítanos y no olvides preguntar por el paquete de promoción del día. Haz tu pedido, no importa dónde estés, seguro te llega. 9931-496118, Pollería El Amigo 1 y 2. Te espera en la isla, frente a la gasolinera y la autopista La Isla a Cunduacán, por el puente peatonal. Pollos, no palomas. Oye, ese carro ya necesita una lavadita. Se ve opaco y tiene mucho polvo. Autolavado Tuga te ofrece lavado, aspirado, encerado express. Precios especiales para autos pequeños. Lavado y aspirado. Lavado de vestiduras. Pulido y encerado por solo 600 pesos. Además, precios especiales en el lavado de su auto a personas de la tercera edad. También lavamos, pulimos y enceramos tu moto por solo 100 pesos. Autolavado Tuga. Te esperamos en Colonia Nueva Villahermosa, entre calle Alfonso Taracena y Álvaro Obregón. Autolavado Tuga, la personalidad de tu auto habla bien de ti. Aquatech Solutions, mantenimiento y ventas de equipos para tratamientos de agua y bombeo, bombas de superficie, presurizadores, tanques y válvulas, fabricación de plantas purificadoras de agua, fabricación de ósmosis inversa. Distribuimos las mejores marcas: Aquapac, Spa, Hidrocontrol, Altamira, Puricor, Pentair, Eureka. Contáctanos 9931-251368, 324-5948 o www.aquatechsolutions.com.mx o visítanos en Juan Álvarez número 609, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco. Aquatech Solutions. Aquatech Solutions. Canal TVX, una televisión diferente. 2-2, ok. Evoluciona, avanza, actívate. Dios abre puertas, anímate. A tu día ponle fe, evoluciona. Evoluciona. Nos puedes ver y escuchar donde quiera que estés. Búscanos en la frecuencia 89.7 FM. Búscanos en internet. www.grupobx.com. Búscanos en Facebook. XHBX 89.7 FM. La Grande de Tabasco. O descarga la app Grupo BX. Y síguenos. Evoluciona. El cambio llegó a tu vida. Ya regresamos, seguimos contigo, estamos de vuelta y gracias por estarnos escuchando. Gracias por seguir en la frecuencia, en la sintonía. Gracias por estar compartiendo mensajes. Nos están llegando varias opiniones acerca de este track que estamos manejando ahí, acerca de Manuel. Manuel, que está en una situación ahí media rara en esa empresa donde está trabajando, a pesar de que es una persona eficiente, que el jefe está a gusto con lo que está sucediendo, o más bien con su desempeño de trabajo. Este hombre ahora está en una situación bien rara, ¿verdad? Están despidiendo gente. Dice, saludos a los taxistas. Claro que sí, Daniel, dame los números para Daniel Montejo. Mandamos bendiciones en este momento. Saludos, gracias por estar sintonizando. Le recuerdo la llamada o el número telefónico para llamada en cabina aquí en el centro de Villahermosa es el 313-9276. Repito, 313-9276. Y desde el municipio, cualquiera que sea, 01 99 33
1-305-382-7676. Ya recibimos varias opiniones acerca de lo que pasaría con Emmanuel. De hecho, tengo unos mensajes que leer en un momento más. Así que apúrese, son ya justamente las 11 de la mañana, 37 minutos. Casi estamos llegando a la recta final de este programa. Pero la estamos pasando bastante bien. Yo quiero aplaudirle a aquellos que nos están siguiendo de cerca, a aquellos que están sintonizando, a aquellos que están contentos compartiendo con nosotros este tiempo, que están contentos ahí, que están diciendo, bueno, hay algo diferente, vamos a echarle ganas. Hoy es un día especial, claro que sí. Recuerde, en Facebook estamos en XHBX89.7 FM, XHBX89.7 FM, diagonal La Grande de Tabasco, sí, diagonal TV, no, TVX Noticias. De hecho, ya pasamos el promocional ahí. Estoy conectándome ahora en Facebook para poder leer. Tengo llamada, buenos días. Sí, buenos días. Hola, hola. Le habla el hermano Trino. Hola, Trino, ¿desde dónde, Trino? De Gaviota Sur, el de... Monal. Aplausos hasta el Aquí Monal. Estamos escuchando por la radio. Me estás escuchando por la radio. Dame un saludo ahí, Trino, venga. Le mando saludo a la radio por este programa Evoluciona. Evoluciona hoy. Eso, hombre. Saludos para... Que permanezca para la honra y gloria y llevando las buenas nuevas a cada casa, a cada familia. Eso es. Le invitamos ahí a Nación Santa, en Corridora Quinta, kilómetro 22.5, allá que nos visiten. Que nos vayan a visitar y vean cómo Dios está bendiciendo. Bueno, se fue la llamada, nuestras vidas. Saludos, dice, para la princesa Rosa Valeria MJ, que está graduándose hoy de sexto año y además es mi hija. Le quiero mandar unas fanfarrias ahí a esa chica valiente, esforzada, que le está echando muchas ganas. La verdad, felicitaciones, felicitaciones, Rosita. Sabes que te amamos, que eres especial para nosotros y te mandamos besos y abrazos en esta mañana. ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, dice este mensaje, déjeme leer rápidamente. De Mauricio. Mauricio nos está escribiendo. Mauricio dice acerca de Manuel, de qué va a pasar con Manuel rápidamente, que es que se me pone el teléfono ahí, como son varios mensajes, como que se bloquea un poco, pero aquí dice Mauricio, fíjese nada más lo que nos va a decir Mauricio. En su opinión, dice este varón, dice, bueno, la empresa está casi en quiebra, dice. Y el patrón está despidiendo a varios, pero no a todos, dice. Siempre que suena la puerta, posiblemente corre alguno, pero no a Manuel. No es posible porque al inicio del audio dice que su jefe está contento con el desempeño, puntualidad y carácter de él. Dice, la lógica es que no será despedido. Ja, 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 dice Mauricio Cajija. Muy bien. ¿Quién más tiene su opinión en este momento? Venga. Ahora déjeme tratar de hacer enlace ahí con el Facebook. Me está costando un poco enlazarme. Pero por ahí vi hace un momento a nuestra amiga y hermana Mari Mayo. Dios la bendiga. Nos escribió también. Manda saludos para Rosita. Saludos para Gaby Magaña también, que se ha conectado. Sí, saludos a los de San Fernando Cárdenas, que hoy sí nos dejaron esperando las llamadas. Hoy sí se quedaron ahí. Pero recuerdo, para llamada de municipio es 01-99-33-13-92-76. Para llamar directamente desde el centro de Villahermosa, sí, aquí a cabina es el 313-9276. Lánzame una llamada rápidamente. Te voy a dejar ya para la recta final. ¿Qué pasa con Manuel? A ver, ¿tú qué piensas? Ahí te dejo el audio. Están a la vista de todos y cada uno da su opinión, porque son casos de la vida real. Evoluciona. Manuel es un hombre responsable en su trabajo. Siempre llega a tiempo. Su jefe ha estado muy contento con su desempeño y esfuerzo, pero desafortunadamente la empresa está pasando por un mal momento y el dueño se ve en la necesidad de despedir parte de su personal. Cada vez que suena la puerta de la oficina y la voz del dueño,
saben que alguien puede ser despedido. Hace unos días, la puerta se abrió. Y la voz del dueño sonó diciendo: Manuel, pase a mi oficina. Todos los compañeros quedaron atónitos, pensando cuál sería el desenlace. Después de un rato, Manuel salió y dijo: No me esperaba esto. ¿Qué pasó, Manuel? Dinos qué pasó. Pues me... Ahí está ese relato de Manuel. ¿Usted qué cree que va a pasar con Manuel? Nosotros somos muy dados a pensar mal instantáneamente. Si algo nos llega como rumor o algún comentario, de repente estamos pensando mal. Y bueno, aquí está la situación con Manuel. Hay una narración ahí que nos dice un caso de la vida real que está muy bien parado en la empresa, puesto que el jefe tiene un buen concepto de él. Pero pues está en un tiempo de quiebra. La empresa está pasando por una situación económica al borde de la quiebra, ¿no? Y cada vez que el jefe pide que alguien vaya a la oficina, las cosas no pintan bien, no pintan bien. Ya tengo varias opiniones ahí, la verdad, muchas gracias por llamarnos, gracias por opinar. Saludos a Fernando Hernández, que también está conectado ahí con nosotros. Muchas gracias. Y ahí estamos en línea. Quiero en este momento leer algunos mensajes del Facebook rápidamente, pero una llamada más, por favor. Regálame una llamada más, 313-9276 desde el centro de Villahermosa y 01-99-33-313-9276. A ver, 01-99-3, ahí va, 01-99-3. Voy a repetirlo porque creo que lo estoy confundiendo. 01-99-33, ahí es. 139276 de municipios. Dice, aquí esperándote en la escuela, dice mi esposita Silvia, que está en la graduación de nuestra hija. Claro que sí, mi amor, en un momento más. Mario Osorio dice, muchas felicidades, Rosita Valeria, tu vida va a seguir evolucionando en el nombre de Jesús. Josué Espinosa también nos está viendo. Saludos a todos, a todas las mamás de los chicos graduados de Escuela Libertad. Claro que sí. Saludos, pastores, Dios les bendiga, dice Gaby Magaña. Silvia Morales, Fernando Hernández y 5 personas más siguen en la línea. Arely González nos está viendo también por Facebook. Mira, insístele a la línea de cabina, por favor, 01-99-33-139276. Insístele. Arely dice, no lo van a correr porque lo necesita el jefe. Es justamente gente como Manuel para levantar de nuevo la empresa. Yo supongo que lo ascendieron porque siempre fue una estaca, dice. ¡Ah! Vamos a mandar un aplauso. Qué buen comentario nos está dando ahí Arely. Tiene fe esta mujer. Muy bien. Connie Bosques dice, felicidades a la princesa Vale por un logro más en sus estudios. Dios te bendiga. Pozo, si me estás escuchando, ¿qué piensas que va a pasar con Manuel? ¿Qué piensas que va a suceder con Manuel, Pozo? Los amigos de Pollerel, amigo, ¿qué piensan que va a suceder con Manuel? ¿Qué pensarán allá en Tuga? Creo que está sonando la línea en ese momento. Alcancé a escuchar algo ahí de cabina, 01-99-33-13-92-76. Y la otra línea es 313-9276 directamente. ¿Qué cree que va a suceder? Voy a ir al desenlace, a menos que entre la llamada rápidamente, por favor. Rápidamente, mándeme la llamada. Si es desde municipio, 01-99-33-13-92-76. Y si es desde Villahermosa, el centro, 313-9276, directamente en cabina. Voy a buscar el desenlace de este fragmento, de esta narración, para que usted sepa cómo va el asunto ahí con casos de la vida real, ¿sí? Con casos de la vida real. Vamos a repetir el audio porque luego vamos a una reflexión. Me quedan 14 minutos de programa y sigo esperando los mensajes y las llamadas. Gracias por seguirnos por Facebook. Recuerda que estamos conectados contigo. Están mandando muchos me gustas, muchos corazoncitos. Mario Osorio está viendo, dicen por ahí. Tengo 14 mensajes más en el WhatsApp. Déjenme leerlos en este momento.
Dice 58-59. Para mi opinión, lo ascendieron de puesto, pues que rinden sus labores. Dice terminación 58-59. Muy bien, es una buena opinión. Aquatec Solution, échame una llamada. Por favor, Pozo, te doy la línea. 313-9276. 313-9276. Ahí está la línea. Dice, buen tema, dice, será el mejor empleado, dice Pozo, que es nuestro patrocinador. Le mandamos ahí un aplauso fuerte a Pozo de Aquatec Solutions. La verdad que están de lujo estos amigos patrocinadores. La están pasando muy, muy bien. A ver, que nos eche la llamada. Tengo llamada, creo, ahí. Muy bien, vamos a recibirla. ¡Buenos días! ¡Buenos días, papi! ¡Hola, princesa! Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Muy bien, celebrando con la princesa Rosa Valeria. Le vamos a mandar unas fanfarrias en este momento a Rosa Valeria. ¡Eso! ¡Hola, papi! ¡Hola, princesita! ¿Puros dieces? Dime, ¿o puros veintes? ¿Eh? Ya me gradué. ¿Cómo? Ya me gradué. ¡Felicidades! Ahí te mandan un admirador tuyo un grito. Gracias. Muy bien. Dios te bendiga. Saludos a tu madre. Saludos a tu hermano Daniel. Ajá. Que está conduciendo el taxi. Y nos está escuchando. Taxi 770. Ah, entonces este es, ¿cómo se llama, Adrián, el del 777? El actor mexicano, a sus órdenes, jefe. ¡Cantinflas! ¡Saludos, pastor! ¡Dios le bendiga! ¡Saludos, Dani! Gracias por escucharnos. Saludos para ti. Te escucho padrísimo. Muchos saludos a todos los que están escuchando en la radio. Eso. Espero que de lunes a viernes no se pierdan la programación. Muy bien, está muy bien. Padre, van a haber muchas sorpresas. Y también saludos a Producciones MJ. Muy bien, es que Cielo Estefanía y las chicas MJ son coproductoras de este programa. Y bueno, por eso está checando que todo salga bien, que hablemos bien. Ajá. Muy bien, adiós. Adiós. Aplausos, tengo más mensajes. 4948 dice, Dios le bendiga, pastor. Soy Abel, estoy sintonizando por el Facebook. Muchas felicitaciones a la pastora Valeria. Dios tome el control de este nuevo proyecto. Evoluciona, muy bien, excelente. Otro mensaje más. Estoy esperando la llamada de Aquatec Solution 313-9276. Vamos, que suene. Buen tema, dice, será el mejor empleado. Dice tus papás. Dice, dale volumen a tu micro, dice, muy bien. Dice, dicen tus papás que felicites a Valeria por su graduación. Que Dios le siga bendiciendo. Atentamente, Paco y Rosita Morales. Muy bien. Bendiciones. Hola, ¿quién habla? El María. ¡Hola, María! ¿Cómo estás? Dime una cosa, María. ¿Es cierto lo que me contaron? María, ¿es cierto lo que me contaron? ¿Qué? ¿Qué le contó? Que dice que a María se le pone la pata fría, ¿cierto eso? No, no es cierto. Muy bien, María, dame tu opinión, María, por favor. Pues yo siento que lo van a subir de cargo porque es una persona que es muy responsable. ¿En serio? ¿Le va a ir bien entonces a Manuel? Sí. Muy bien, ¿desde dónde me hablas, dices? De Comalcalco, Tabasco. Desde Comalcalco, aplausos a Comalcalco. Excelente, Comalcalco, muy bien. Gracias por llamarnos, gracias, muchas gracias. Dios te bendiga. Amén, amén. Ok, tengo otro mensaje por acá, dice de terminación. Ahora le digo rápidamente porque me queda poco tiempo y sigo esperando la llamada de Aquatec Solutions. Sí, dice 2227, que tiene una foto también de una graduación. Dice, hola, buenos días, quiero mandar un saludo a Manuel Antonio, que está sudando el día y acarreando arena, y a mi tía Chabela, que meta los pejelagartos porque se están asoleando, dice... hermana María Magdalena y a mi madre Antonia, que están haciendo unos ricos tamalitos, que Dios les bendiga y muy bonito su programa. Los escuchamos desde Reyes Hernández. Saludos allá en cabina. Bendiciones a todos. ¿Cómo no? Claro que sí. Dice 4256. Saludos, pastor. Aquí estamos escuchando desde Las Gardenias. Aplauso a Las Gardenias. Claro que sí. Gabriel Cervantes está en sintonía. Saludos y bendiciones aquí.
sintonizándote desde el carro. Excelente programa, voz y sintonía. Bendiciones, éxito, hermano Gabriel. Gracias, la gloria es de Dios. Seguimos adelante. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Quieres saber? Dígame si quieres saber el desenlace de lo que va a acontecer con este hombre, aunque a muchos ya van encaminados. ¿Sí? Saludos a Guillermo Sarao, que está cumpliendo años el día de hoy, el pastor, muy bien. Saludos a todos allá. Tengo una pequeña reflexión, pero vamos a terminar. Pozo 313-9276. Venga, voy a checar el Facebook porque no sé qué está pasando por allá. No sé qué están escribiendo. Quiero leer rápidamente. Vianey de Espinosa, felicidades a la princesa. Vale, Dios le bendiga. Muy bien, gracias. Dios les bendiga hasta allá. Una llamada más desde municipio 019933-139276. Desde el centro de Villahermosa es 313-9276. Insiste en la línea. ¿Tengo alguien ahí? Hola. Ah, bueno, estaba. Muy bien, estaba en espera la línea. Ahí está ya la línea activada. Ahí está. Dice, por ser leal, dice Connie Bosques, comprometido en todo lo que se le asigna. A ver, ya está la línea habilitada. Ya está habilitada la línea para que nos llame. Voy conduciendo, dice Pozo. Ahoríllate a la orilla, Pozo. Aquí hay otro mensaje más. Dice rápidamente Faustino Arias. Saludos a la familia pastoral. Dios les bendiga. Gracias. Vamos a escuchar el desenlace. Yo creo que muchos se van a sacar el premio mayor en esta mañana. Venga rápidamente. Ahí te va el desenlace. Mientras tanto, una llamada esperamos. Están a la vista de todos y cada uno da su opinión porque son casos de la vida real. Evoluciona. Manuel es un hombre responsable en su trabajo. Siempre llega a tiempo. Su jefe ha estado muy contento con su desempeño y esfuerzo, pero desafortunadamente la empresa está pasando por un mal momento. Y el dueño se ve en la necesidad de despedir parte de su personal. Cada vez que suena la puerta de la oficina y la voz del dueño, saben que alguien puede ser despedido. Hace unos días, la puerta se abrió. Y la voz del dueño sonó diciendo: Manuel, pase a mi oficina. Todos los compañeros quedaron atónitos, pensando cuál sería el desenlace. Después de un rato, Manuel salió y dijo: No me esperaba esto. ¿Qué pasó, Manuel? Dinos qué pasó. Pues, me pidieron ser el nuevo jefe de esta empresa. Gracias a Dios. Vamos a mandar un aplauso para Manuel, que aguantó hasta el final. Ahí lo traían contra la espada y la pared. Y un aplauso para aquellos que estaban con la fe puesta. Ya sabes, hay que evolucionar, hay que creer. La Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Y así que, bueno, quiero ir a lo siguiente. Permítame un momento, estoy aquí tratando de poner un fondito. Sigue con nosotros ahí. Y quiero terminar este espacio diciéndote lo siguiente. La historia de Manuel la puedes estar viviendo tú todos los días, a cada instante. Pero la Biblia dice que los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros. Cada vez que sabemos que algo está saliendo mal, que algo no está sucediendo correctamente, nos alarmamos y empezamos a tener pensamientos medio raros, ¿verdad? Empezamos a traer a la mente pensamientos de derrotas, pensamientos de fracasos, pensamientos que no son agradables, pensamientos que nos van a hacer tambalear, y nosotros debemos tener una mentalidad diferente. Nosotros debemos pensar distinto. La Biblia dice: si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Y tienes que renovar tu mente. Dice la Biblia en Isaías 55:8, porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
¿Me estás escuchando? Antes de esperar lo peor, espera lo mejor. Espera la misericordia de Dios cada día para ti. Por ejemplo, hoy puedes estar detrás de un volante y estás carrereando y estás afligido porque tal vez no completes la tarifa, según tú. Pero la Biblia dice que para el que cree todo le es posible. Aumenta tu fe, pronto verás la gloria de Dios, la ayuda viene en camino. La Biblia dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La Biblia dice, dice la palabra que siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice Dios. Así que renueva tu pensamiento. ¿Por qué siempre esperar lo peor? Habría que haber investigado o reflexionado, pon atención a lo siguiente. ¿Qué es lo que pasaba por la mente de este Manuel? ¿Qué es lo que estaba pasando por la mente de Manuel? ¿Sí? ¿Qué será que pasaba por la mente de Manuel cuando fue llamado a la oficina de su patrón? ¿Será que él entró desconfiado? ¿Será que él entró pensando, esto se va a poner mal, me llegó la hora? ¿O será que él entró confiado? Su jefe lo llamó, pero él tenía en cuenta, escucha bien, que este hombre era especial. No era como los que le roban a sus patrones o abusan de la confianza. Este hombre llegaba temprano, era puntual, era obediente, era una persona distinta. Y escuche, la Biblia nos enseña y dice así: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras algo bueno, espera un fruto bueno. Sí, si siembras amor, seguro que cosecharás amor. Si siembras discordia, siempre estarás en problemas. Me da mucho gusto estar contigo. Te mando un saludo y un abrazo también a nombre de mi esposa Silvia, que hoy no nos pudo acompañar. A nombre de Iglesia Dios es Amor, Nación Santa, el lugar donde le servimos al Señor, que está bendiciendo a muchas personas y es una de las principales impulsoras de este proyecto Evoluciona. Somos un programa diferente, un programa distinto. Sí, reímos contigo, te ovacionamos, pero queremos que confíes en Dios. Él es fiel y verdadero, y para el que cree, todo le es posible. Así que Dios te bendiga en esta mañana. Hasta la próxima, de 11 a 12. Hasta luego. Es enemiga del cambio y del éxito. Evoluciona. Evoluciona. Estoy convencido que vamos para arriba. Está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar. Cuídate de ti mismo. Cambia tu pensamiento. Cambia tu actitud. Evoluciona. Ponle acción a la fe. Sí se puede. Evoluciona. Evoluciona. Hasta la próxima emisión. Evoluciona. Audio Jungle.